Tenemos 15, la más chiquitita tiene 2 años y la más grande tiene 16. Nuestra casa tiene lugar para 10 y bueno, ahora pudimos ampliar el número a 15. Ya tenemos cubierto con 15. Qué hermoso, hermosísimo. La verdad que para nosotros es un sueño porque nosotras como congregación no podríamos asumir esa responsabilidad. Pero sí tenemos mucho deseo de trabajar. Todos niños con problemas judiciales. Los papás tienen problemas con la justicia, se, se los eh, saca momentáneamente del domicilio, del hogar, hasta que los papás solucionen sus problemas. Entonces, acá pasan un tiempo. La realidad tendría que ser cortito el tiempo, ¿no? Pero bueno, hay situaciones que están cuatro, cinco años y otras situaciones ocho años. Entonces es como que esta es su casa. Entonces eh, nosotros procuramos, e intentamos de que este sea un espacio lindo, una casa, claro. que no sea una institución, que sea una casa, la casa de ellos. Ajá. Son la mayoría, son todos de Neuquén, pero de distintos barrios de Neuquén. Claro. Sí. Ahora tenemos, bueno, unas niñitas que son de Zapala, pero en su mayoría el cupo es para los niños de Neuquén. Ellos, nosotros Vendríamos a ser su mamá, su papá, su tía, uh -huh. su abuela, todo, ¿no? Entonces ellos viven acá, están con nosotros todos los días del año eh, y de acá van al colegio, sus actividades, deporte, sus tratamientos que tienen que hacer en el médico, todo lo que harían en la casa con una mamá y un papá lo hacen acá. Me imagino las experiencias, ¿no? Con cada uno de los casos. Ah, muchísimas, porque son todos distintos, son cada uno es único, entonces la que tiene dos tiene una experiencia, la que tiene 16 tiene otra experiencia, y bueno, son edades muy mezcladas, porque tenemos desde los dos hasta los 16, de dos, de cuatro, de cinco, de ocho, entonces imagínate que son experiencias distintas, dolores distintos. Causas distintas. Claro. Entonces, es como que. Pero bueno, uno está ahí, todos los claro. días, codo a codo con ellos. Muchas ganas. Las ganas están, el deseo está, la gente que trabaja con nosotros. El Ministerio colabora también con un subsidio y prestando a la gente del Ministerio para que trabaje acá, pero económicamente no podríamos hacer lo que hoy estamos inaugurando. Y si alguien quiere darles una mano, quiere ayudarlos, eh, escucha o ve esta nota, ¿cómo pueden hacer? Tranquilamente, venía a acercarse a nuestra casa, Manuel Rodríguez, 418, esquina Belgrano, el Barrio Progreso. Todas las donaciones que, puedan, que nos puedan dar van a ser bienvenidas, Ajá. porque nosotros recibimos acá, pero a la vez los nenes cuando van a su casa también les preparamos la viandita, el bolsito para que vayan y lleven. Claro. Por eso nos aseguramos que acá comen es también. Cuando van a la familia no podemos asegurar nada. Se hicieron, eh, se construyeron dos dormitorios grandes para los varones, eh, un juego de eh, duchas, inodoros, todo un baño completo, muy lindo, y un espacio para que ellos hagan sus tareas. Sería el sector de los varones. Ahora cuando ustedes vean van a ver que está separado de las nenas si bien vamos a estar todos juntos todo el día pero en el momento de dormir del descanso ellos tienen su espacio. Ellos merecen lo mejor porque trabajamos para un futuro.